O sea, si te das cuenta, la oportunidad es lo que me abre esa búsqueda. Porque vivimos juntos. Si fueras otra persona, estaría más difícil. Sí, eso Pero sí. igual podría, o sea, al final te voy a terminar descubriendo. Bueno, pero el punto es, el punto está en que El punto, aparte de que eres una perra maldita ajá, mentirosa. les voy a dar un consejo, banda. No mientan, No, no, en okay. este canal no apoyamos las mentiras porque... Pero, o sea, si tienen que, si se tienen que robar 1000 varos. El pedo es ese, mira, volvimos a otra. El pedo es que, ah, O lo sea, que. entonces no es malo si tú lo vas a hacer por beneficio propio, por aprovechada. ¿Quién sabe? Porque quién sabe. Pues no sé, si tú lo quieres ver como algo malo, lo puedes ver como algo malo. Yo nunca dije Es que mi fuera algo malo. dinero. Entonces... Pues entonces es malo para ti. Ese ya no es nuestro pedo. Entonces, justificas a quien roba. No. Te estás justificando a ti como ladrona. Obvio, no que seas ladrona, pero en el contexto. Te estás Volvemos a lo justificando. mismo de que el mundo es una mierda y. Estás justificando a los que roban. El mundo es una mierda, yo robo. ¿Por qué? Porque pues vale verga. Pues técnicamente, bueno, moralmente está mal, pero no hay nadie evitándotelo. Como que no hay nadie evitándolo. Pues nadie te va a decir que. O sea, sí te van a decir que no lo hagas, pero si tú quieres hacerlo y estás dispuesta a tenerte a las consecuencias de que muy probablemente vas a valer riata, pues hazlo. O sea, podemos decir que se vale hacer las cosas siendo consciente de... Pues no es que se valga, es que. No, 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 o sea, se vale decir voy a robar, pero me puede pasar esto. Y puede que pase esto otro. Y puede que te... ¡Oh, la verga! Te cosiste bien rico. Pero tienes que hacerte responsable. Pues sí, te vas a ir a la cárcel si te atrapan. Si no te atrapan, Chingaste. pues sí, pues chingaste, pero si te atrapan, no antes. O sea, que está ese beneficio, pero también está esa pena. Siempre he creído que puedes hacer cualquier cosa que se te antoje mientras te atengas a las consecuencias. O sea, que es un se vale... No, no, No se no, no vale, se no, vale. es un no se vale llorar. Ajá. Puedes hacer lo que te salga de los huevos, pero Pero. lo que pase, chingas a tu madre. Ajá. Lo lograste, chingas a tu madre. Te agarraron, chingas a tu madre. Sí. Te matan, chingas a tu madre, porque igual hay un gran riesgo de que termines tostado o muerto o cualquier otra cosa. Tostado, tostado por el juego, será. Pues entonces es, ¿se vale? Huevos, te mamaste. Se vale hacer, pero no se vale llorar. Pues que eres libre de Sí. hacer lo que se te pegue la puta gana. En una sociedad, ¿no? O bueno, sí, libre moralmente. Es que eres libre. Las consecuencias son el pedo. Bueno, es que sí. Sí, sí, Porque sí. si te quieres desnudar, puedes hacerlo. Que te cale, ya es otra No, cosa. no, no hay. O sea, ¿sabes? No es como que te vas a electrocutar si te quitas un pantalón. Sí, no, no hay nada que te lo impida. Ajá. Pero te puede pasar algo. Ajá. Y ese algo, chingas a tu madre. Sea lo que sea. Es lo mismo, robar. Hazlo. Si quieres, hazlo. Pero donde te agarren como el de la combi. Sí, vale, es riata y vale, es pispiota y y todo lo que vas a tenga que ver querer con no haber figuras fálicas. nacido. Pues sí. No, olvídate eso, vas a regresar de donde viniste. A la magia. Es lo mismo con mentir. A ver, espérame, espérame, espérame. Se conecta de una forma tan sutil y tan bella. Volvemos, volvemos, ¿qué? Recapitulando, lo de las consecuencias es lo mismo que mentir. Lo de las consecuencias es lo... Sí, efectivamente. Hazlo. Oh, pues es que es más bien una acción, mentir es la acción. Las Sí. consecuencias, todo tiene consecuencias. Hacer lo que estás haciendo mal tiene la consecuencia, ¿cuál? Nos vamos a la verga todos. Bueno, solo tú y yo, porque la banda lo va a haber editado. Y nos tenemos que tragar otra vez tu intento. Es una de las características de mi personalidad manipuladora. Me das asco. Sí, yo también me doy asco. De hecho, ok, esto no lo hagan, pues. ¿Es un consejo de vida o es una Es anécdota? una anécdota. Vas. Siempre que jugaba al Monopoly, siempre, siempre, pero siempre, siempre. Y me ganaba una propiedad que yo quería, me ponía a llorar. Y me la daban.